momento dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las runas y los caracoles, la geomancia, la numerología y el péndulo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Y en arcanos.com, dirección arriba, debes entrar si deseas una lectura de tarot privada personalizada solo para ti. Donde veas las tarjetas de crédito girando, es donde debes ingresar. ¿Qué hay esta semana en dinero, negocios, finanzas para ti? Vas a poder estar en control de la situación, pero esto quizá te lleve a una estancia de soledad, de aislamiento, que no es estratégico para nada. No temas enfrentarte a quienes antes han intentado establecer pautas, reglas no acordes con tus objetivos, porque puedes obtener cosas interesantes. Piensa en esta gente como aliados estratégicos y la cosa cambiará. Trabajo, profesión esta semana para ti. Te vas a sentir conforme, contento, feliz, satisfecho por lo logrado. Pero esto puede hacer a la vez que bajes la guardia, que no haya esa misma entrega, ¿no? Ese mismo esfuerzo, y en algún momento pues te puede ser exigido. Entonces evita que te llamen la atención, celebra lo que hay que celebrar, pero no exageres. Amor esta semana para el hombre del signo Cáncer. Tu pareja te pide que le creas. Tu pareja te pide que estés con ella en las cosas simples, en aquellas cuestiones que van formando la vida, pero tú quieres más, aspiras a más, es tu derecho, es lícito. Sin embargo, hay cuestiones en las que deberías acompañarle, no te resistas tanto a ciertas cuestiones por más simples y sencillas que parezcan. Al final, la vida, la felicidad, está formada de la sumatoria de todas ellas. ¿Qué hay esta semana en el amor para la mujer del signo Cáncer? Le exiges a tu pareja ciertas actitudes como, para el caso, madurez, compromiso, pero no estás actuando tú igual, no estás ofreciendo lo mismo. Entonces, simplemente por una cuestión de equidad, de justicia, deberías aportar aquello que a la vez exiges. Es la única forma como la relación pueda tener un futuro sostenible. Muchísimas gracias.